estamos felices de poder nuevamente estar en la Expo. Nosotros arrancamos en la Expo en el año 2015 con unos terrarios que hacíamos en botella. Pero ahora ya hemos expandido nuestro emprendimiento y tenemos todo tipo de cactus de todas las variedades y de colección, cosas muy novedosas, plantas carnívoras, bonsai, de todo un poco. Te hacemos mini jardines y mini paisajismo. Es como un arte que es japonés, que se llama penjin, y se utiliza mucho lo que es el bonsaismo y las plantitas de miniatura. Yo hace que los cuido desde el 2008, porque eran de mi hermana, como ella partió, me los dejó a mí. ¿Y qué cuidados requieren los bonsai? Agua de lluvia, 2 horas de sol a la mañana y después a la tarde sombra. Todos los años hay que cambiarle la tierra y en el invierno, bueno, hay que adentro. Más que nada hemos traído frutales, hemos traído árboles ornamentales, algunos arbustos y bueno, plantines de estación, plantas de interior, macetas plásticas de cemento. Hemos traído un poquito de todo como para que tengan variedad de elegir. Contanos acerca de los frutales, ¿estamos en tiempo ya de plantarlos? Esta es la época de plantarlos, es ideal. Y bueno, lo que se recomienda en el primer invierno es cuidarlos porque la planta todavía es chica, recién la trasplantan. Nuestro cuarto año nosotros que estamos acá, tenemos de todo un poco, tenemos plantas de interior, exterior, tenemos plantines florales, plantines de tomate, verdura, de todo un poco. ¿Cuánto están los platines de tomate? Tenemos una oferta de llevando 8 unidades, 500 pesos. 120 arrancan los platines florales. Después tenés la oferta de llevando 5 unidades, 500 pesos. Y ya hace 15 años haciendo vitrofusión, con mucha pasión. Y de todo lo que ha traído acá, ¿cuál es lo más bonito que para usted dice, esto me encanta? Y son estos mandalas. Esos mandalas que tienen mucho, mucho, mucho trabajo. Son cortados piecita por piecita y después de cortada dándoles color y horneadas y después encintadas en cobre para después unirlas con estaño, una por una.